Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te traigo un buscador con el cual vas a poder generar beneficios simplemente por navegar y realizar búsquedas, lo que haces habitualmente con tu ordenador. Para empezar a usarlo únicamente necesitas una dirección de correo electrónico, un password, debes confirmar el password, aceptar términos y condiciones, resolver el captcha, te llegará un mail de verificación el cual tienes que aceptar y listo. Voy a iniciar sesión para que veas cómo funciona la plataforma. Bien, ya estoy dentro de mi cuenta y como puedes ver, la plataforma es muy sencilla de utilizar, es un simple buscador y empezando por aquí arriba a la derecha tienes el total del balance que he ido generando poco a poco por realizar búsquedas. Por cada búsqueda me dan 0,25 tokens, el token Presearch. Esto lo podemos realizar 32 veces al día, lo que significa que son 8 tokens diarios. Es decir, por 32 búsquedas diarias nos van a dar 8 tokens. Muy sencillo, aquí tienes el campo de texto para realizar las búsquedas y abajo tienes unas pequeñas pestañas que son Google, CoinMarketCap, Steam, Google Maps, Cointelegraph y Amazon. Pero esto lo puedes modificar y poner aquí las páginas que tú prefieras. Es muy sencillo de modificarlo y poner las páginas de tu preferencia. Para empezar a buscar, pues simplemente en el cursor buscamos aquí lo que queramos. Voy a poner como ejemplo Presearch y si buscamos en Google directamente, clicamos sobre él, nos llevará a la información que reúne Google sobre la búsqueda que estamos realizando. En este caso, Presearch nos lleva a su página web, abajo tendríamos CoinMarketCap, tendríamos más información sobre Presearch. Volvemos para atrás y si nos fijamos, podemos ver que en el balance de nuestra cuenta acaba de subir 0,25 tokens, porque acabamos de realizar esta búsqueda. Volvemos a buscar Presearch, pero en este caso, en vez de darle a Google, voy a ir directamente a CoinMarketCap para que me muestre la información a tiempo real de la moneda. Bien, y aquí lo tenemos directamente a CoinMarketCap con toda la información sobre la criptomoneda Presearch. Como puedes ver, tienes el precio representado en dólares, en Bitcoin, el número en que se encuentra en CoinMarketCap. Si bajamos un poco, podemos ver la gráfica, que actualmente se encuentra a la baja, prácticamente como casi todas las monedas, pero llegó a tener un valor bastante alto. Yo de momento estoy acumulándolas y guardándolas para ver si sube en un futuro, porque el proyecto no está mal. Para realizar un retiro debemos llegar a un mínimo de 1000 tokens. Si te fijas en mi balance, yo ya tengo acumulados 1611.50 tokens, los cuales podría retirar ya, pero prefiero esperarme y acumular unos cuantos más y en una semana realizar un vídeo explicando cómo realizar este retiro. Además de esto, el buscador Presearch lo utilizo combinado con el navegador Brave, el cual te ofrece unas herramientas de privacidad y anonimato muy potentes y muy buenas, y tan solo por descargarlo y usarlo durante 30 días vas a generar 5 dólares completamente gratuitos. Es muy recomendable, te aconsejo que lo pruebes, te va a gustar muchísimo. Estoy trabajando en un tutorial un poco más elaborado de sus principales características y demás, pero de momento te dejo el enlace para que empieces a usarlo desde ya y dentro de 30 días tendrás 5 dólares completamente gratuitos. Y poco más amigos, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado, si es así te animo muchísimo a que le des like, que te suscribas al canal. Parece una tontería, pero que te suscribas al canal me va a ayudar muchísimo a que pueda seguir subiendo este tipo de material y este tipo de contenido. También a los 5 primeros comentarios les voy a regalar 50 Dogecoins, esto es únicamente para YouTube. Y para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal, dejarme un comentario y decirme qué opinas sobre este vídeo, sobre este navegador, este buscador. Y en los próximos días iré depositando los Dogecoins a cada usuario que haya dejado su comentario. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.